Muy buenas noches y bienvenidos a Vox Populi. Gandía ya cuenta con los presupuestos municipales para 2014, que, tal como estaba previsto, fueron aprobados en el pleno de este mes de diciembre. El concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, desgranó las líneas generales y señaló que, aunque el estado de gastos disminuye en 4 millones de euros, el gobierno garantiza los servicios públicos municipales, las ayudas sociales y aspectos como la educación y la cultura. Se trata de un presupuesto equilibrado en su estado de ingresos y de gastos y que asciende a setenta y cuatro millones treinta mil quinientos setenta y cinco euros. Como saben, este presupuesto se debe ceñir y así está enmarcado dentro del plan de ajuste, tanto en su estado de ingresos como en los gastos. En líneas generales, en el estado de ingresos disminuyen con respecto al año anterior en la cantidad de 7.247.635 euros, destacando en el capítulo 1, en el que nos ajustamos a los datos obtenidos del año 2012 y en la proyección del 2013, y como nota importante decir que para el año 2014, como nota importante, Decir que este ayuntamiento no va a subir el 10% del IBI al que estaba obligado. Es un gran esfuerzo el que este Gobierno ha realizado para no pedir una mayor presión fiscal a los ciudadanos de Gandía, que no son los culpables de la situación de quiebra que dejaron los socialistas tras 28 años en el Gobierno de Gandía. En cuanto a la confección del Estado de los gastos, es decir, en qué nos vamos a gastar lo que ingresamos, me gustaría destacar que a pesar de una bajada de algo de más de 3 millones de euros, se han elaborado bajo los siguientes principios. En primer lugar, garantizar la prestación de servicios básicos. Apostamos por los más necesitados. Mantenemos e incluso aumentamos partidas como bienestar social, cultura, educación y, por supuesto, el plan de empleo. Esta rebaja de 3 millones de euros se concreta en la reducción de contratos de prestación de servicios que estaban excesivamente valorados sin mermar sin la calidad de los mismos. Tratamos el dinero de los ciudadanos bajo el principio de eficiencia, es decir, hacer más con menos. Y eso lo conseguimos racionalizando el gasto de una manera objetiva y eficaz. Y el ejemplo de lo que estoy diciendo es el ahorro a los ciudadanos de más de 300.000 euros en la contrata de parques y jardines que se va a producir este año, el ahorro a los ciudadanos de más de 800.000 euros en la contrata de edificios públicos, el ahorro de más de un millón de euros en el suministro eléctrico, el ahorro a los ciudadanos de un millón de euros en el servicio de residuos sólidos y limpieza viaria. Y aunque el Popular pidió a los grupos de la oposición el apoyo a estos presupuestos, tanto Compromís per Gandía como el PSOE rechazaron su aprobación, tal como ya habían anunciado. Escuchamos primero al coportavoz nacionalista putsch Pero nosotros no resulta bien agradable eh, haber de hacer un análisis crítica del presupuesto del Ayuntamiento de Gandía para el 2014. I això doncs perquè els qualificatius que s'han d'utilitzar no, no són massa engrescadors. La ciutat viu una situació d'autèntica emergència econòmica. I nosaltres entenem que vostès, el Partit Popular, el govern que té la responsabilitat de governar, no és eh, no, sé, no és plenament conscient d'aquesta situació, o és o és, on, i no està prenent les mesures que nosaltres considerem que correspondria. I és que any rere any la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia va a pitjor el que semblava molt greu l'any passat eh, s'ha quedat en pecat a minuta quan analitzem les xifres d'enguany. I jo crec que us quants arguments il·lustraran perfectíssimament les nostres asseveracions. Primer, com ve dir vostè, no tenim diners per a fer front al pagament d'uns 16 milions d'euros aproximadament que eh, són necessaris per a fer amortitzacions i pagar interessos dels prèstecs que hem contragut històricament amb els bancs, dels quals algun vostè afectarà referència. Segon, no tenim, també ho esteu ha dit, diners per a restituir els 4,5 milions d'euros, fruit d'una liquidació negativa del pressupost del 2012 i que haurien d'haver set injectats al pressupost del 2014. Després, eh, no tenim diners per tal de eh, en fi, realitzar inversions. Pràcticament les úniques inversions que eh, realitzem són les que ens paga la Diputació i això és el que ocorre en els pobles de 300, de 200, de 400 habitants. Hem arribat a una situació realment eh, crítica, Yo conecto, pero hay poblés de la comarca que no me pueden hacer las inversiones que subvenciona los PEPOs, o los POLS o los plans que siga la diputación. Así, el Ayuntamiento de Gandía ha acabado en esa, en esa manera. Por su parte, la concejala socialista Ana García calificó estos presupuestos de insolidarios, irreales y también de ilegales. Mire, le voy a decir, claro que tenemos dos presupuestos diferentes. Usted miente, yo no. Ese es el principio que rige la defensa de este presupuesto. Usted miente y yo no. Y le voy a explicar por qué. Mire, y sirva para esta explicación, para el señor Push también, porque ha hecho una serie de acusaciones que no. Que no sobre todo sobre la, disminución, sobre la disminución de ingresos. Usted sabe que el año pasado se hicieron. Eh, unos convenios con registradores de la propiedad que sí, que han surtido su efecto. Es decir, hoy en día en plusvalía ya se han hecho las. La, eh, ya se han hecho el convenio y ya se han hecho las diferentes eh, inspecciones y se ha obtenido el resultado que se tenía. Por lo tanto, hecha ya la inspección, ya no. no, no o sea, hay que ajustarse al ingreso real. Pero mire, ustedes me dicen. Es que no hemos presupuestado o parece ser que quieran que presupuestemos los 16 millones de euros que deberíamos pagar a los bancos, por eso la señora García dice que es un, un presupuesto ilegal. Pues díganme de dónde quieren que quitemos. ¿De la basura 6 millones de euros, de plan de empleo 2 millones de euros, de limpieza 1.800, de nóminas 22 millones de euros, de gasto corriente? ¿De dónde quieren que quitemos el dinero? Porque no es creíble su discurso. Esto sería un presupuesto, en, si, si, hubiésemos, si hubiésemos contemplado los 16 millones de euros de pago a bancos, nos hubiésemos ido a más de 84 millones de euros solo con estas cinco, solo con estas cinco servicios ineludibles para el Ayuntamiento de Gandía. ¿De dónde, ¿De dónde haríamos el ingreso? ¿Ustedes me están acusando a mí de falsificar los ingresos? Más bien todo lo contrario, yo creo que ustedes están completamente... Equivocados. Ustedes me acusan de bajar las partidas de bienestar social. Le explicaré las partidas de bienestar social que componen las rentas de emergencia, la acción social y las entidades. Incrementan en cerca de 30.000 euros, situándose en un total de 1.180.000 euros. Donde sí baja es en el capítulo 2, porque ya lo he explicado. Lo he explicado gestionamos mejor el gasto corriente, racionalizamos, pero las subvenciones, que son las ayudas directas, a ver si nos enteramos, han aumentado. Sin embargo, para el concejal nacionalista Facun Puch, los ingresos están demasiado hinchados en estos presupuestos y los gastos consignados no son suficientes para hacer frente a los gastos reales. En la misma línea se pronunció García al asegurar, además, que no incluyen crédito para cumplir con las obligaciones a terceros. Diversas reflexiones. Primera, Els ingressos, i no ho dic jo, sinó ho diu l'informe de la intervenció, els ingressos previstos a recaptar via impostos directes, indirectes, taxes i preus públics són superiors als reconeguts, ho diu l'informe de la intervenció. Segona reflexió. No haurien de realitzar-se despeses finançades amb cànons fins que no hi hagi la seguretat de que aquests cànons es poden cobrar. Ho dia l'any passat, ho vam afirmar nosaltres, i no s'han cobrat en el 2013. Si es cobren el 2014, magnífic, però el forat, torna a insistir, del 2013 ja està fet. I pel que fa a les despeses, escolta, la reflexió de la intervenció és claríssima. Diu, els recursos per a pagar les despeses previstes en el capítol de personal són insuficients. Pàgina 2 de l'informe. Les quantitats consignades per atendre despesa corrent tampoc s'ajusten a les necessitats reals de algunos capítulos. Señor Barber, resumiendo y para acabar un poco la intervención, no, no hay manera de aclararnos. Su presupuesto parece que es diferente al mío, pero es más mío la legalidad se ve de dónde le viene. Que tiene 11 contratos, página 5 de un informe, tiene 11 contratos que no tienen cobertura. ¿Eso sabe cómo se llama? Presupuesto ilegal. Dos sentencias que no tienen cobertura. Eso es un presupuesto ilegal. Barber insistió en que estos son los mejores presupuestos para Gandía que ayudarán a la ciudad a salir de la crisis. En las becas de comedor que usted hablaba, usted sabrá que los cursos naturales no coinciden con los cursos educativos vaya eso por delante pero en segundo lugar lo presupuestado en el 2013 realmente se gastó 150.000 euros 150.000 euros en becas de comedor y de ahí se han destinado del sobrante se han destinado 20.000 euros a libros para niños que lo necesitaban esas son las acusaciones que ustedes hacen y esos son lo que ustedes precisamente no quieren que hagamos, porque nosotros somos un gobierno más social de lo que han sido ustedes durante todos sus gobiernos. Ustedes saben que eran el gobierno del despilfarro. Insisto, son los presupuestos que le corresponden a la ciudad de Gandía, son los mejores presupuestos para salir a esta, para que Gandía salga de la crisis, es lo que tenemos que hacer y vamos a probarlos. Gracias a que este Gobierno tiene la misión de sanear las cuentas de este Ayuntamiento y dejar, dejar la situación económica del Ayuntamiento mucho mejor que la heredó. Los presupuestos generales de 2014, pues, quedaron aprobados con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de Compromís Pergandía y del PSOE. Y pasamos a otro asunto, a una propuesta de Alcaldía para elevar las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre las facturas de UGT al Tribunal de Cuentas. El pasado mes de octubre se sucedieron distintas noticias acerca de eh, distintos pagos que el anterior Gobierno del Partido Socialista realizó durante varios años al sindicato UGT. Facturas que, como digo, se imputan a diversos ejercicios presupuestarios y eh, cuyos conceptos están relacionados con prestación de servicios, publicidad, organización de actividades del sindicato, etc. Esa noticia, ese conjunto de noticias, sin duda, eh, despertó un interés mediático importante, llegando incluso a los principales diarios de difusión nacional. Además, también a nivel político y sindical, motivó una reacción por parte de los distintos partidos y resto de fuerzas sindicales que finalmente apoyaron la creación de una comisión de investigación que pusiera luz a todas las sombras que había en base al pago de esas facturas al sindicato UGT. Y con la aprobación de hoy de esta propuesta que sometemos al Pleno, que fue además eh, sometida a consideración en Junta de Portavoces, damos conclusión a la comisión de investigación iniciada hace unas semanas y elevamos todas las conclusiones y en especial el informe del interventor municipal al Tribunal de Cuentas para su posible valoración. i aunque la portavoz de Compromís per Gandia, Lorena Milbaques, reconoció que los altres dos sindicats, Cesifico i Comissions Obreres, s'havien se sentit discriminats, su grup no di el apoy al govern en aquest assunt per considerar que no hi ha atisbo algun de I este punt de l'ordre del dia al nostre parer, al parer del grup de Compromís, ni és encertat ni convenient. I per què no és, ja els ho han dit en moltíssimes ocasions. Per això votarem en el seu dia en contra de la inclusió d'aquest punt en la Junta de Portaveus pertinent i avui anem a tornar-ho a fer. Perquè no té cap sentit, perquè no té cap fonament i perquè el que vostès demanen a la proposta ja s'ha fet. Miren, l'informe de l'interventor municipal que vostès citen a la proposta, el nostre entendre, el nostre humil entendre, i tal com ja vam manifestar a l'última comissió realitzada, com ve deixa ben clar que no existeix cap tipus d'irregularitat ni responsabilitat per part d'un sindicat, Y en la misma línea se posicionó el Grupo Municipal Socialista. Además, según su portavoz, José Manuel Orengo, el gobierno había sacado este asunto para vengarse de UGT. El gobierno municipal contesta en un acto absolutamente infame, que es desprestigiar a aquellos que estaban defensando los intereses de los trabajadores que vos tiráis en el carrera. ¿Y cómo atacar en... a les persones que estaven defensant els interessos dels treballadors que vostès van tirar al carrer, malament, segons els tribunals. Diguen, estos tios se n'anaven de mariscades i de comidones i Orengos pagava gastos per a que tingueren situacions de ventatge respecte a no sé qui i respecte a no sé quantos. Ho diuen i ho trauen de no sé quin forat fosc, conforme és fosc la major part de la gestió administrativa d'aquest ajuntament, i després de dir-ho, Provoca, motiva, ¿no? Ha usted, motiva, una comisión de investigación. Sin embargo, Soler lamentó que con su voto en contra, Compromiso estaba ayudando al PSOE a tapar sus mentiras e insistió en que el gobierno del Partido Popular se preocupa por el dinero de los ciudadanos. Vos coartar el derecho que té la ciudadanía a rebre la información al volante de en qué es esos dineros. Vos Vostés... es posen del costat dels que han despilfarrat els diners d'aquesta ciutat a mans plenes i deixen de costat els interessos dels veïs de Gandia. I amb el seu vot avui així, i amb el seu vot l'altre dia en la Junta de Portaveus, ja en sent un missatge molt clar a la gent de Gandia. El missatge és que el bloc compromís és exactament igual Que el Partido Socialista, que no note criterio propio, que no note política propia, que no note una personalidad definida a la hora de defensar los intereses de la ciudad. Este es un gobierno, el actual, que se preocupa del dinero público, del dinero de los ciudadanos, del que se gestiona ahora, del que se gasta ahora y de que el del que se gastaba hace algunos años. Y la cuestión aquí radica en que usted, como máximo dirigente del anterior gobierno, aún no ha explicado, aún no ha explicado, ¿Por qué pagaba esas actividades al sindicato UGT y no pagaba las mismas actividades a otros sindicatos? ¿Por qué hacía eso con unos y por qué no lo hacía con otros? Miren, nosotros creemos que con el acto de hoy concluimos una investigación que era necesaria, que era reclamada por el resto de fuerzas sindicales del Ayuntamiento, que era reclamada incluso al principio por el eh, bloque Compromiso, pero sobre todo era reclamada por los ciudadanos. Y en ese sentido hemos cumplido con nuestro deber. Usted alude al informe del interventor, yo también voy a aludir al informe del interventor que se va a elevar al Tribunal de Cuentas porque hay cosas muy claras y muy explícitas. Señala, por ejemplo, que las ayudas que usted dio a UGT se deberían haber realizado mediante una subvención al sindicato en lugar de que el ayuntamiento abonara diversas facturas de manera directa y cuyo concepto en ocasiones no estaba demasiado claro. De ese documento de intervención se extrae además que los gastos de UGT se derivaron de la partida presupuestaria de gastos protocolarios cuando este concepto se imputa solo a aquellos gastos de protocolo y representación que tengan necesidad de realizar las autoridades en el desempeño de sus funciones. Por último, el alcalde de Gandía, Arturo Torró, recordó a los grupos de la oposición que los otros dos sindicatos con representación en el ayuntamiento se habían mostrado discriminados, tal como manifestaron en la Comisión de Investigación. com bé diu el meu company, vostè està habituat ja a fer la pinça i d'ahir ja no eix. Eh? Pensa que és ja la candidata de tots. Entonces, eh, vostè va sentir a comissions el que dia? Que se sentien enganyats? Ho va sentir? Igual que jo? Ho va sentir? Va sentir la com li va reprimir el decessiu al representant que havia del Partit Socialista? Ho va sentir? Com li van dir que, que l'havien enganyat? que ells no sabien mai que estaven en aquests diners, que ells jugaven en les cartes, ells me va dir comissions obreres, que la vegada que me li havien donat havia sigut uns bolígrafos. Vale? Entonces, eh, si vostè estava en la mateixa comissió que jo, en la mateixa, vostè entendrà que hi havia una discriminació. Hi havia una discriminació d'uns respecte a un altre. I això és el que estem valorant. I en aquest moment tenim un informe del senyor interventor que diu que eixos actes no tenen que estar en el capítol que correspon. I ho diu així, però si, si, si no vostè, mire seu i ho veurà. I l'únic que hem fet és elevar-ho. Ara, que vostè diu que li pareix bé, que discriminen, no, què té que dir? Jo me pareix bé que discriminen els restos de sindicats d'estos. I ja està, si a vostè li pareix bé, doncs, pues, eh, m'ho l'únic que hem fet, pensem que és just I torno a repetir, senyisgues a les paraules de comissions obreres i CESIF, la que li dien al representant socialista, d'acord? ¿vale? Age se sentían engañados, había discriminación. Y Age no sabían, señora Milba, que vamos a sentirse separados igual que yo. Pues ya está. Y terminamos aquí, les esperamos en el primer Vox Populi de 2014. Hasta entonces, que pasen unas felices fiestas.